La violencia azota en Guerrero y Haití. Una por manifestantes y la otra por pandillas. Aquí la información. El presidente López Obrador afirmó que no se cerrará ninguna de las refinerías en el país. Esto después de declaraciones de Xóchitl Gálvez, quien en un evento de campaña mencionara que de llegar a la presidencia cerraría una refinería. López Obrador dijo, ya la libramos. El gobierno de Guerrero blindó los alrededores del palacio, debido a las protestas que esperan luego del asesinato de un normalista de Ayotzinapa, la semana pasada a manos de la policía estatal. Camiones, camionetas y muros de concreto fueron ubicados a la mitad de la calle para bloquear los accesos vehiculares e impedir el paso de los manifestantes. En Haití, las pandillas cerraron el aeropuerto, saquearon puertos marítimos, edificios públicos y tiendas y han atacado casi una decena de comisarías. Las carreteras están bloqueadas, lo que corta el suministro de alimentos, y 4.600 reclusos fueron liberados tras el ataque a las prisiones. La capital, Puerto Príncipe, está en estado de emergencia. Esto fue Notívoros. Mi nombre es Valeria Cuevas y nos vemos mañana.